Hola, comadres, ¿cómo están? Chiquititas hermosas. Feliz viernes. Ahorita estoy aquí con mi mamá. Dijo que sí la acompañaba. Mañana es la fiesta de Ezra. Ahora vamos a ir a agarrarle sus piñatas y sus cupcakes. Voy a acompañar a mi mamá a hacer todos sus mandados. Today there's a heat wave and it's so hot. It's like extremely hot. No sé cómo vamos a aguantar. ¡Nos vamos, comadres! ¿Cuál se parece a una mía que yo tengo? ¿Cuál? Esta que está ahí. ¿Esta? Sí. ¿Es tuya? ¿Y qué anda haciendo acá? La estoy... ¿Me la prestaste? ¡Órale! No me traje bolsa. Y ya, pues, ¿dónde voy a poner todas mis cosas? O le daré una bolsa a mi mamá. Porque no me hayas agarrado la de Louis Vuitton. ¡Oh, baila! Ya llegamos aquí, mi lindo Pacoima. I always feel at home here. Más allá en la tienda de envíos. Adentro. ¿Quién te dijo de las piñatas? La de Isi. Y ahí donde decía que se tapaba la chica. Ya no voy a piñatas aquí. Ya no voy a piñatas. ¿En Hawaii? ¿En Hawaii? ¿Dónde están las piñatas, mami? No sé, no lo sabíamos. Aquí está, cookies. Cookies, party supplies. ¿Piñatas? No, mami. ¿Quieren una pupusa? Ya estamos aquí, mi mamá se bajó porque las muchachas de los cupcakes aquí viven. No sé dónde, pero fue a recoger los cupcakes. Pero aquí una señora viene de pupusas. And I want to try them because they look good. Ah, mi amor, ya nos vamos. ¿Quieres pupusas? ¿Quién quiere pupusa? ¿Cuánto va a ser por todo? Serían 6 pupusas, ¿verdad? 5, ¿no? Eran 5. Pues le vamos a cortar el pelo a Isai. Ya estamos caminando a su barbershop. Ahora le vamos a cortar el pelo en un real barbershop, not a kid place. A ver cómo queda. Aquí es donde viene Rogelio. Mira, mira, mira. Le vamos a cortar el pelo. Mira, mira. Isai. Oh, girl, I'm scared to walk in the streets in the night. Son las 8 de la noche. Todavía estamos aquí en Pacoima, pero ya le cortaron el pelo a Isaín. Se ve bien diferente. He has a big boy haircut now. Arriba todavía está largo, pero en los lados está cortito, nomás usamos la tijera. Pero, espérate, se me encargó. This girl. She's a little scared. Oh my goodness, como es, tengo pelos por donde quiera. Hacia la boca tengo los pelos. Ay, Dios, tengo un calorón. Ay, huevo. Llegamos aquí a las 7:30. Estaba oscureciendo, pero inside the barbershop. Nunca vengo con Rogelio a cortarse el pelo, pues obvio, ¿verdad? Pero es like a nightclub in there. As soon as we walk in, there's some bright lights. Y puros corridos. I'm like, girl, I feel like I'm in a nightclub in there. It was popping in there. But I was so, like, I was embarrassed. I felt so embarrassed because era la única mujer. Puros hombres. So I'm like, I feel so awkward in here. Pero no pude grabar porque yo era la que estaba agarrando a Isael. Rogelio se estaba cortando el pelo. Ahorita todavía se está cortando el pelo. So I was holding him y pues nomás le pusieron la capa a él y a mí no. So yo tengo pelos por donde quiera, me están picando. But they cut his hair. Le pedimos, les voy a enseñar la foto que les enseñé. Like the inspo picture. This is my inspo. He looks so bald. Isael, enséñales. Arriba sí está un poquito larguito. Pero he looks really cute. Ay, Isael. Ay, sus chinitos. ¿Quién es este niño grande?
I decided to cut his hair como es atrás y le hacía muchos nudos porque even if I put like product cuando se sentaba en la car seat or he would take naps when he would wake up atrás estaba como un nudo and it was like super tingly. So I was like, you know what, let me just cut his hair. I think he looks really cute. Isael, ¿qué hiciste? He did so good. Como yo pensé, I was so nervous because I was like, oh my gosh, like why llorar aquí? It's already his nap time. He was supposed to go to sleep at 7, a las 7, son las 8. He was knocking out cuando estaban cortando el pelo. And he was just like, I had to hold his face like this porque se les caía la cabeza. Te tengo una sorpresa. Ready? Set. Mira, Isael. ¿Qué le pasó, Cata? No, mi amor. ¿Qué le pasó? ¡Le cortaron el pelo! ¡Ah! Sí, me que se lo dejaron muy largo para la de arriba. No, así es. No. Es que para ir para atrás, así como William Levy. O muy corto de abajo. ¡Ay, William! ¡Williamcito! ¡Ay, mi amor! No, mi amor, mañana vamos a ir. Buenos días, comadres. Ya amanecimos. It's around like 7 in the morning. No sé por qué mi teléfono está dormido. Está muerto. But me acabo de cambiar. This is my morning outfit. Cata, ¿le gusta el corte de pelo de Isael? Sí. ¿Así o como lo tenía antes? ¿Antes? ¿Antes? ¿Tu papá? You like this camera? Está chida. Yo te dije desde el principio. Mira. Yo te decía desde el principio, pero es que no. No me acuerdo. Ya vamos a camino. Vamos a desayunar en la casa de Yulisa. Ahora la fiesta de Ezra, pero es hasta las 3. Y vamos a desayunar con Yulisa y los niños. Porque ellos viven cerquitos a la casa de mi hermana y pues nunca vamos hasta acá, está muy lejos para nosotros. Así que let's just take advantage, ir a visitarlos. Rogelio nunca ha ido a su casa, ¿verdad? Yo fui la otra vez porque vine a visitar a mi hermana como hace 3 semanas y pasé por Yulisa y me pasó a su casa y está bien bonito. So, ya la recogí y nos fuimos con mi hermana, pero ahora sí vamos a ir a su casa. No han visto su corte de pelo, mira. ¡Isaí! ¿Qué está diferente? ¡El pelo! ¡Sí, ya! ¡No se lo hubiera cortado! ¡Mira, pa! ¡Le cortaron el pelo! ¡Ay, ya roño! ¡Mira! ¡Cata! ¡Jugarlo con esto! ¿Qué es eso? ¡Un palo de paleta! A ver... Miren, tienen en estas tortugas. Me dan ñañaras. Tóquela, mampi. Mira, ahí va la chiquita. Ay, güey, qué rezo camina, lo acabó. Y se va a sentar tú. ¿Qué? Ya sabe los números. 1. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Guau! Ya sabe inglés. Una semana en la USA. Ya va a la escuela. No. ¿Te enseñaron en la escuela? No. ¿Tú solo? ¿Con quién? Caritos va a aprender antes de que Rogelio aprenda. 12 por 1. Ni tú sabes. 12. A ver, di los números. 12 por 2, 24. Oh. 24, dijo. Rogelio, di de 1. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Rogelio. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 7 y 11. A ver, hablan entre los dos en inglés. ¿Qué nos estaba diciendo? Yo ¿qué quería decir? ¿Qué? This one. This one. Este. ¿Y qué dije yo? ¿Qué es? Este. Dijo la Elisa, no, le voy a preguntar a Siri, dice Siri. No, yo soy mexicana. Dice, yo me creyó. Que ella no podía como traducir. Que no está utilizando.
porque es mexicana, es de Sinaloa. ¡Qué bonito! ¿Se extrañaron? Comadres, ahorita ya son las 2 de la tarde. It's 1:57. Todavía estamos aquí en la casa de Yulisa. Lo voy a empezar a listar. Nos vamos a arreglar aquí y ya. Es like 6 minutes away from my sister's house. So vamos a ir ahí temprano. Una hora más temprano. Pero aquí ya queremos estar listos para cuando estemos ahí. We look cute, ok? And este labial es de Il Maquillage in the color Bella Dirty Talk. Oh. Y aquí pueden ver mi outfit. I have my cars. Mi mamá viene muy de team. She's a race car. Ando de mantel. Rogelio también anda en team. A ver, Rogelio, tu camisa. Look at my sister's outfit. Cute. Les voy a enseñar la fiesta, miren. Wow, qué bonito. Look at Ezra. Ezra! Happy birthday! Thank you. Qué ricos. Miren, comadres. Lo mejor de la fiesta. El cooler de la cerveza. No se crean. Cooler de cafecito. This is so cool. Esto va a empezar a ser mi hermana para las fiestas. Lleva este carrito a las fiestas, full of coffees. And there's like different flavors. Yo ya me estoy tomando uno. Hi! Hi! Miren, yo puse el mío en un vasito. Yo puse el mío en mi vasito, pero ya me lo terminé. Déjame probarlo antes que te lo termines. Ya te tomaste uno, oye. ¡Ey! ¿Le puedes echar hielo allá adentro que está ahí? Te estoy viendo a Isabel aquí porque está bien dormidito en el cuarto. Miren el outfit de la Emma. Estamos haciendo los vasitos de los niños. ¿Dices catas? ¿There's no more pink cars right there? ¿Pink? No. ¿Es un lugar? No, para tu hija. Oh, no. ¡Qué bonita se está viendo! She's checking out the cars like this. Yeah. Ya estoy comiendo yo de pozole verde. Y Rogelio pozole rojo. Aquí anda con nosotros comiendo. Mañana es su cumpleaños, ¿verdad? Mm-hmm. ¿Cuántos? ¿50 ya? Almost. 31. Paola, ¿me puedes pasar la bebida? Gracias. No habrá chance a que le pares ya, Ros. Yo sé, estoy muy viejo ya. I know. Es lo que le digo a Paola, ni siento la calor porque me la paso ahí. Como que acaba de salir del hielo, ¿no? Mira. ¿Ya se despertó? Sí. Ya se despertó Isael. ¡Oh! ¡Oh my god, Isael! ¡Mira el pelo de Isael! ¿Vas a jugar con Ezra? Yesterday. He looks different. He's older. ¡Ay, chiquito! ¡Oh, sí, mira! ¿Quieres jugar con Ezra? ¡Ya! ¡Oh! Vamos a quebrar la peñata y vamos a cantar.
lista? Dale, dale, dale. No pierdas el pino. No pierdas el pino. Porque si lo pierdes, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Mira, tú, la recalentada desde ahora. Vamos a empezar desde ahora. Todavía me están viendo platos de pozole de aquí a las 12. Son las 9. Mañana es el cumpleaños de Joseph. Le daré un regalito. The party's officially ended. Ya nos vamos a ir. Diles adiós, Cata. ¿Te divertiste en la fiesta, Ezra? It was so much fun. Ya estoy bien cansada. No, ahí estás. Cierto. No.